Probando. Bien. 5 minutos mientras la notificación avanza por todos los celulares. Creo que tengo que bajarle la cuestión de ruido a esto. A ver. Hola, hola. Espero que esto haya ayudado. La gente, esto ya me dice que empieza a entrar los espectadores, pero nadie se ha reportado en el chat y yo me siento solito. No hay suficiente comida en el mar para alimentarte a ti. Por eso he decidido dejarte. Mountain Cold. Estoy haciendo más pruebas de audio por si el umbral de ruido está demasiado exigente y está cortando mis palabras. Cualquier cosa pueden decírmelo. Quiero muy esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En el sentido de qué? ¿De internet o de que te tienes que ir? Un nuevo ángulo. En el sentido de ambos. Sí, al final sí encontraste la cajita que te dije que puede tener. Que es un mantenimiento simple que ayuda bastante. Si no la tiene, pues ya no es tecnología de ese estilo, pero en mis tiempos el internet se arreglaba así. Es estrecho. Agüita para mí, agüita para ti, pero más para mí, porque no sé si tú tienes agüita, yo sí. Ah, debería, no sé, poner un lofi que sirva de cortinilla. Mi habitación más cerca del módem, pero según todo se está descansando, es poco, así que no debería trasnochar. La gente no se da cuenta cuando te estás realmente dormido. No voy a decir nada más. Pero esta pantalla era.
La verdad. Cuando yo descubrí eso, antes de tener el, ¿cómo se llama? La fibra óptica, limpiar esa cajita y cambiar los cables era básicamente lo rutinario, como echarle carbón a la hoguera. O vamos allá. Vamos a ver lo que alcanzamos a sacar de Lapras. La para su des. Eso. Eso no debió nada, güey. Ustedes no vieron nada. Vale. Entonces, Lapras, el bueno de Lapras. Es Nessie. Ay, la referencia es demasiado compleja. Claro que es Nessie. Nessie, el efecto óptico más famoso del mundo, el tronco que. No creo poder poner esa escena en Twitch sin que me reclame Disney por copyright, pero ¿has visto? Phineas y Ferb le muestran a Candace fotos de lo que podría ser el lago Ness y empieza tronco, tronco. Tronco no tiene edad para saber eso. Me encanta ese pedazo. Pero vale. Vamos a asumir dos cosas. Que se puede sumergir, porque tendría sentido que se sumerja. La mayoría de animales acuáticos que no pueden volar se sumergen de una u otra forma. Las aves acuáticas, pues, fuera. Pero si pasas tanto tiempo en el agua que tienes esas aletas y no patas, lo que tiene sentido para mí es que se sumerja de una u otra forma. Y la otra cosa que quería asumir con eso es que esta posición es solo cuando está flotando sobre el agua. Cuando está debajo del agua, debería poder asumir una forma de torpedo hidrodinámica, como pues los plesiosaurios de que existieron en el mundo real. Hola, persona nueva y misteriosa. Es tan misteriosa que ni siquiera le voy a leer el nombre. En resumen, divagamos. Si solo es un tronco. Son reales. En tu corazón. Y es algo que no me cansaré de repetir. Y es que las condiciones te van a dar favorabilidad para ciertos eventos, para ciertas respuestas, dependiendo del medio que habites. Este animal es claramente acuático, el agua tiene más viscosidad que el aire, necesitas más fortaleza no. Más ayuda física no. Puede ser ayuda física. Pero no era la palabra que buscaba. Para que te estorbe menos el agua y te puedas mover con mejor. Es que tendría que decir movilidad y queda más redundante que la redundancia redundante. Pero bueno, saben aquí que no tengo ningún libreto. ¿Y qué es lo primero que se me viene con esta posición? Como los plesiosaurios del mundo real.
Lo más posible es que se alimente de lo que alcance a meterse en la boca. Que esté nadando, obviamente. La velocidad no le sirve si va a comer planticas. Si va a comer plantica, te quedas lento y aprovechas la mayor cantidad de plantas que te quepan en el estómago. Y tu fortaleza es para defenderte. En este caso, la fortaleza está al frente con una cabeza más telescópica que se separa del cuerpo. Entonces, por ende, es un cazador. It's a hunter. La hidrodinamia. Hidrodinámica. Puede que haya sido el término que estaba buscando, pero no. Pero ya perdí el hilo de pensamiento y voy a tomar agüita. Por cierto, cuando me refiero a cabeza telescópica, es que la boca hace una especie de grúa de gancho que llega antes que el resto del cuerpo. No es que sea como los telescopios astronómicos. Y ahorita que me tomo un descansito, me pegué un susto mientras prendía esto. Cada programa se demoraba 2 minutos en abrir. Yo dije, ya no voy a poder hacer directo hoy, tengo que dejar que se enfríe o que le pase algo al compu. Hacerle una limpia. Pero aquí estamos. Vale. Los ojos al frente te ayudan a reafirmar que es un cazador. No es una norma general, pero te ayuda. La evolución suele premiar a los cazadores con los ojos al frente y a las presas con los ojos a los lados, porque uno busca y el otro prefiere no ser encontrado. Este Nessie tiene una particularidad que el Nessie del folclore no tiene. Y es que tiene la concha de la lora. Tiene una concha en su espalda. Además de tener un cuernito, pero el cuernito puede ser consecuencia de tener una concha. Me explico. Los genes suelen estar ligados muchos unos a otros. Y si hay un tipo de forma que está codificada en la ¿cómo se llama esto? Entre los alelos, es posible que aparezca en otra porción del cuerpo. Ahora no se me ocurre algo así, algo directo. No se me ocurren ejemplos. Sé que pasa porque pasa. Mientras menos tengas que cargar, pues mejor. Hacerle la limpia con ruda, así. ¿Con qué es? Con ortiga. Entonces le doy un juetazo al computador, me doy un juetazo a mí. Un juguetazo al computador o un juguetazo a mí. ¡Ay! Implica eso. Hay dos cosas aquí. Hay dos cosas muy interesantes que estoy viendo en este momento. Porque yo dije, si tiene una coraza, significa que tiene algún tipo de depredador desde que lo ataca desde arriba. Y esto se desarrolló en defensa. Pero me acabo de dar cuenta de que tienen otra cosa que también les colabora en el sentido de la presa, de ser cazador. O sea, mejor frente a los ojos de la presa.
Y esto se llama ¿era bicoloración o dicoloración? Bitonalidad. Bitonalidad. Inventémonos el término. Si no existe, vamos a llamarlo bitonalidad. ¿Alguien le recuerda algún animal que tenga el vientre blanco y la parte superior oscura? Especial marítimos. La foca no, la foca es de un solo color. Cuetazo, ti. Tú no sabes qué quieren los hados. Los hados quieren que me lacere. El tiburón sí. El tiburón es el que tiene esa clase de coloración, ya que él se lo suele. Se lo suele, ¿qué es? Achacar. A que eso te da cierto de nivel de invisibilidad. Me explico. Supongamos que este es el mar. Porque en el mar la vida es muy sabrosa. Vamos a decir que aquí abajo está el fondo del mar. Y supongamos que este es el pez. Un pez cualquiera que está viviendo la vida está tratando de no ser comido. Eso es un símbolo del infinito, así que lo voy a borrar. Un pejejito. Un pejejito. No el peje lagarto, es un pececito. Cuando el tiburón se encuentra sobre el pejejito, está mostrándole la cara blanca. Entonces la parte aquí, toda esta parte oscura queda sobre el pejejito. ¿Y qué tiene eso? Que la luz, qué color tan feo. Que la luz viene en este sentido, de arriba hacia abajo siempre, porque viene del sol. Entonces, cuando el pejejito mira hacia arriba, se va a confundir la panza blanca con toda esta luz que está arriba y va a quedar como un difumín. Puede que no sea perfecto y se note, pero un microsegundo de duda puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y obviamente lo contrario cuando el tiburón está aquí abajo. La luz da hacia abajo. Y entonces cuando el pececito mira hacia abajo, lo que va a ver es una mancha que intenta confundirse con la oscuridad del fondo. Así que esas dos tonalidades de lápidas también se achacan a eso. Pero ¿qué pasa con la concha? La concha de la lora. Creo que hay muchas animaciones con una foca con panza blanca, pero no, las focas son grises en su totalidad. A menos que sí, la foca leopardo, la foca tigre, esa podrías decir que tiene pancita blanca. Por la misma razón, pero en los tiburones es más evidente.
El resto de las focas, sí, acabo de revisar, son grises. Así que tampoco me equivoqué tanto. Foca tigre. ¿Puede pasar por camuflaje en un fondo tipo de arrecife? Sí. Es más complicado, pero sí. ¿Por qué? Porque el bicho no está pensando qué tan bien oculto estoy. Está pensando en comer, está pensando en cazar. El hecho de estar oculto es un punto secundario. Entonces, si hay una sombra en el arrecife que te ayude a mezclar tu silueta con el entorno, y pasas por ahí y el pez se confunde ese segundo, tienes tu presa. Estas son decisiones bastante raudas y veloces. Solemos pensar mucho en la vida como que tenga un sentido, pero la verdad es que los individuos acaban sus vidas bastante, bastante rápido sin el apoyo de una sociedad como la tenemos nosotros. ¿Y eso qué? La sociedad no es perfecta. Pero sí, no está buscando siempre todo el tiempo el terreno perfecto para camuflaje. Por eso, Chartan. Creo que esos son inversionistas, ¿no? Voy a ver cómo me va con esto. Estoy haciendo la prueba. No me gustaría que pasase nada. Pero el reducirle un poquito el volumen. Ahí. El Lofi suele tener más problemas para que lo reconozcan las medidas de copyright, así que probemos. Pues sigo pensando qué es la concha. Repito, yo no tengo. Pero no se puede camuflar con la arena del mar o hacerse pasar por tipo bañista bocón antes de otro. Rompiste con Trump. Le atrapa bonos de accionistas. ¿Sabías que en realidad Trump era un mal negociante? Ya que tocamos el tema. Dos o tres veces cayó en bancarrota, pero lo que lo salvó fue su apellido. Gente que no sabe con lo que nació y piensa que eso es. Eso es de todo y la gente no debería quejarse porque ellos tienen sus cosas con las que nacieron. La posibilidad de que hayas nacido pobre y mueras pobre es casi casi de uno. Igual que la posibilidad de que hayas nacido rico, mueras rico. Hereda. Bien, parece que la musiquita de fondo no me ha cerrado el stream, lo cual, like.
A ver, ayúdame a pensar la concha. Mientras pensamos de la concha, vamos a ver algo que estoy viendo aquí. No, no voy a poner música aduana. Ni de Viena. La música no puede ser. Y no puede ser tan, ¿qué es? Tan compartida abiertamente por unos líos que hubo sobre copyright en internet, así que los métodos de búsqueda, no, de reconocimiento en música son más avanzados, así que uso el Lofi porque tiene baja calidad, por eso es low fidelity, Lofi. Por eso. Pero a mí me gustan cositas más moviditas, más complejas, la verdad. Más musicalmente desafiante. Es un término que he aprendido de tanto ver, analizar en el músico. Yo preferiría no arriesgarme, ¿sabes? Y luego me acostumbro y si llega a pasar. Sí, no, no me voy a confiar. Yo publiqué unos videos en YouTube y le puse una animación de 2 segundos que saqué de Yu-Gi-Oh! De una vieja que estaba dando vueltas hacia atrás. Y eso ya fue un problema. Nah, el trap no me gusta demasiado, la verdad. El trap es reggaetón sin tambor. Rock medieval japonés de los 80. Ah. No me está cargando otra página. Este. Ahí te tengo. Medieval de los 80 y japonés. No sé si clasifica como rogue. Creo que no. Bueno, ya mucho. Ah. Me gustó el desafío. Bueno, una cosita que iba a comentar aquí aprovechando que no se me ocurre qué pensar de la concha, además de que es una concha, un endurecimiento de la piel. Son las orejitas que dan la vuelta.
La presión del agua hace que los oídos sean una de las partes más sensibles, porque técnicamente los oídos son receptores de presión. Suelen ser de cambios de presión en el aire, y eso es lo que se llama sonido. Lo que llamamos sonido, porque se llama. ¡Ah! Nada tiene un nombre propio hasta que lo conoce el humano. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué esperaría aquí? Que esto sea una respuesta para cuando se sumerge. Es decir, que lo más posible es que se mantenga una vida que suba y baje del agua. Sueba. De la superficie del agua. Y cuando esté abajo, cierre las orejitas. Y cuando esté arriba, abra las orejitas y deje y pueda tener más información con el tamaño de las orejas. Así que esa era mi hipótesis de las orejas del lago. Suena muy videojuego, sí, no, realmente era una versión de un tema de anime. Ya sé, son parásitos que fueron clasificando por defensa y crearon esa concha de mugre. Es una buena idea, no te voy a decir que no. Se me acabó el agua. Pero no coincide con el cuerno de la frente. Me explico. Sería más posible que sea una sola cuestión de la piel que le ha dado tanto la concha como el cuerno. Lo que no entiendo es la presión evolutiva para tenerla. La mayoría de los depredadores de este estilo escapan por velocidad. Y esto sería más peso. Hombre, los parásitos de estos animales sí se pueden prender perfectamente. Pero yo les digo, o sea, si es la hipótesis que están creando ustedes, todo bien. Yo doy mi contrahipótesis. Multiplayers. No. Eso sí es complicado tener multiplayer. Son puntos de selección directa. Porque al final la reproducción es la base de todo. Y si hay algún tipo de variación en él, la guadaña de la selección natural es muy implacable ahí. Si lo que tiene es protuberancias como la del cuerno, y luego hay una clasificación de otros especímenes como los que proponen en el chat, ok, hasta ahí lo podría cuadrar. No, no creo que el pincho sea la criatura como tal, sino que la costra que está alrededor de esa protuberancia sería lo que proviene de otra criatura. Eso me cuadra más. Así me cuadra más. Un placer, parece. Ah, no, se acaba de ir. Ya iba a decir que parecía que había una persona nueva pasándose por aquí, pero entró y se fue. Va y viene, va y viene. Oye, ya que está que le dé a Polo. Pero ahorita no está.
¿Algo más que decir? No, no creo que sea lo suficientemente grande como para transportar humanos, la verdad. En mi impresión, podrían haber otras conclusiones, pero a la mía, diría yo que él tiene más o menos el tamaño de una foca. En conclusión, lo de la concha. Hay dos corrientes que me parece que deberíamos poner aquí. Que es una segregación y un endurecimiento de la piel del mismo animal. O que es una segregación, un endurecimiento de la segregación de otra criatura alrededor de protuberancias naturales que sí le salen en la piel del animal, lo cual tendría sentido con el cuerno que tiene en la frente. Así que las dos historias están sobre la mesa. Creo que historias no era la palabra que buscaba, pero... Grillo. Por cierto, antes de ir cerrando esto. La segunda sí, porque algo aquí que no me termina de cuadrar es que suelen describirlo como un reptil, pero a mí me tiene una cara de mamífero y realmente no tengo muy claro la característica que me dice mamífero, pero es como tiene cara de... Entonces sería más complicado que desarrolle un endurecimiento tan radical siendo mamífero. Aunque hay casos de casos, como el armadillo. E igual, repito, atribuir estos grupos grandes al mundo Pokémon es generalizar las cosas. Posiblemente ese mundo tenga una cadena evolutiva completamente distinta que haya generado otras variaciones. El mega, ¿qué es? El mega Didelfido. ¿Qué es Didelfido? Son unos marsupiales. Son marsupiales, mejor dicho. Didelfis. Didelfis. Dos Delfis. Tienen un pene partido a la mitad. Un pene bifurcado. Tal vez sí. La lengua del cetáceo. ¿Qué pregunta dice? Debe ser un mamífero, no sería un cetáceo. El cetáceo es un ballena. ¿Cuál es el origen en realidad de todas las especies de Darwin en nuevas teorías? No. Darwin. Eso es una misconception, una concepción errada de la teoría de Darwin, porque la mayoría de gente no se lee el verdadero libro. En general te dan una versión licuada en el colegio. Y lo que propuso Darwin fue el origen de las especies a través de selección natural. Básicamente, si lo resumes mucho a Darwin, va a decir que las características que se mantienen en una especie están mediadas por la capacidad de que los que los portan puedan reproducirse y pasárselo a la siguiente generación. La cuestión aquí para la creación de especies es ver ese proceso a lo largo del mucho, mucho tiempo.
Y así se generan las especies. Ahora, ¿eso está válido? Eso está válido. No hay nada que haya quitado ese principio de que la selección natural o la selección en general sea lo que genera los cambios en las especies, a partir de las cuales se generan otras especies. Eso es válido. A lo largo de los años se ha venido refinando. Se ha quitado cosas que tal vez no tendrían mucho sentido. Se han añadido muchas cosas, pero el principio se ha mantenido. Por eso es una evolución darwiniana. A muchas personas lo que le costó entender fue el proceso evolutivo porque contradecía a la creencia religiosa que se les fue inculcado, que todo es una foto completamente estática de lo que está pasando. Darwin se dio cuenta de que había muchas cosas parecidas y que si retrocedía lo suficiente iba a encontrar una sola cosa a través de muchas observaciones. Leer el libro es darse una vueltica por el mundo. Habla de Galápagos, habla de las carreras de palomas, habla de un resto de cosas. Así que la evolución darwiniana mantiene. Está refinada y se le ha añadido cosas. Al principio está. Y otra cosa que no se debe confundir es que Darwin nunca habló del origen de la vida. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Él habló del origen de las especies, del cambio. El origen de la vida, hay otra serie de especies, de teorías. ¿Me ha salido algo más? Nada contradicho. Me explico. La ciencia crea ideas que tienen que ser atacadas. No se puede mantener por su propio peso. Tienen que ser atacadas y a partir de los ataques, de cuántos ataques sobrevivan, se mantiene. Y esa teoría ha sido atacada muchas veces, demasiadas, a lo largo de la historia. Y ahí está, de pie. Aunque siempre, siempre en ciencia, solo se necesita una que contradiga la teoría para desecharla. Y eso no ha pasado. Todo tiene sentido bajo la luz de la evolución. ¿De quién es esa frase? Dobzhansky, ¿qué es lo que generó el dogma central de la síntesis evolutiva? Básicamente, la biología actual no hace nada sin pensar en el aspecto evolutivo de las cosas. Por ejemplo, yo que tengo experiencia en el canto de las aves. Profesor Ack, la playa de Superman. No, ha sido Dobkansky. ¿Por qué? Porque lo busqué en Google. Y como decía, el canto de las aves está muy ligado a su reproducción y por ende muy ligado a su evolución. Llegan los mensajes del Alejo años después, a mí también. Yo creo que llegan en orden, pero hay lag en todo el sentido del chat.
Yo les respondo tan pronto puedo, pero seguro que ustedes los reciben mis respuestas algún tipo de tiempo después. Así que, en principio, la biología actual funciona con la darwiniana. Para volver a la pregunta. Y es una buena pregunta. Y es una de las cosas que me gustaría que salgan claras de aquí. Porque por lo menos puedo ayudar un poquito. Me gustaría gritarle a algunos profesores de colegio que siguen dando la teoría de los cinco reinos. Los de seres humanos ahora no tenemos depredadores. No, tenemos depredadores, solo que les cuesta más. Técnicamente, los lobos podrían, los leones podrían, pero mejor les buscan. ¿Qué hay mutaciones que sobreviven, se producen por eso de los derechos? ¿Qué derechos? ¿Qué? No estoy entendiendo tu pregunta, lo siento, reformúlala. Podrías reformular la pregunta porque la parte de los depredadores lo entiendo. No puedes matar a un hombre con sex de Down, síndrome de Down o enanismo, ni obligarlo a que no tenga hijos, porque tiene derechos. Entiendo. Esa es una cuestión un tanto filosófica. Pero creo que ya te entendí. Estás hablando de en qué aspecto la protección de las personas, de todas las personas. La gente de síndrome de Down no pregunta porque no preocupa porque son estériles. Pero la gente con enanismo, por ejemplo, que pones ahí. O a muchas afecciones más que podrías decir, esto no sobrevive en el mundo. Estamos aquí dentro de una creación humana que es la sociedad. 1, 2, 3, 4, 5, 7 mil millones. Luego tenemos aquí a las personas con dificultades. Esto no es totalmente artificial porque la creación de este escudo viene a partir de una serie de predisposiciones biológicas, todo es biológico en este canal. Predisposiciones mentales, físicas, que permiten la creación de la tecnología y del aislamiento necesario para que sobreviva la comunidad. Y esta cuestión de las personas con dificultad, por llamarlas de alguna forma, que sobreviven dentro de esta sociedad, se da por una cuestión llamada principio de. Principio de. Altruismo. Y es tan importante el principio del altruismo. El que la describió, el que la descubrió, se suicidó, porque no podía creer que fuera así de cruel el mundo, así de crudo el mundo. Creo que es con S, con Z, con X, altruismo. ¿Qué dice esto? Supongamos, este es el árbol genealógico de todo el mundo. A
así, 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 así. Un cladograma y todo bonito. Y tú estás por aquí. Voy a revisar. Sea, si las personas con deficiencia están reduciendo, entonces. No, la eugenesia sería seleccionarlos por nosotros, pero ¿cuál es la. ¿Cuál es el, la virtud moral para tomar esa decisión? No la tienes. Entonces. Y tú no tienes hijos. La principal motivación para tener hijos a nivel genético es que esos genes que tú portas lleguen a la siguiente generación. Vamos a suponer que esta persona de aquí tiene la información suficiente. ¿Qué haces? Lo proteges, lo ayudas, y aunque tú no tengas hijos, esa persona sí puede llegar a tenerlos. Ahí. Y se continúa con la especie y se continúa con tus genes. Y ahora vamos a decir que, por ejemplo, uno de estos era un especialito. Un especial. Si tú ayudas a ese especial, como tenemos conformados los eslabones productivos en la sociedad, esta persona puede ayudar también a que esta persona tenga éxito. Ya si la burbuja de la sociedad explota y los individuos que no estén preparados para un entorno más agreste sin las necesidades completas, pues eso ya se verá si se llega el caso. Pero mientras tanto estamos funcionando así. Además, el altruismo, el principio del altruismo, implica que hay todas estas personas trabajando para la comunidad. Y todas estas personas permiten, al final de una larga, que esa persona importante para ti, que porta tus genes, lleve esa carga que evolutivamente te conviene que la lleve. Y el tipo que descubrió esto, matemáticamente, yo lo estoy explicando súper general, se suicidó porque en sus ecuaciones no había una forma de obtener un altruismo verdadero. Siempre recibías un beneficio al final de cada eslabón. Siempre había algo bueno para ti. Principio del el egoísmo. Creo que tiene otra forma de egoísmo. 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 A ver. No, el altruismo es el la cuestión del qué es de la desde la filosofía. Creo que se llama el gen egoísta realmente. El gen egoísta. Lógica de no, dice la 15 es otro tipo. Bueno. Como la niña soy de egoísmo biológico. Egoísmo genético, algo así. Al final. Pero creo que los mudos en ese mundo tienen más ventajas. Pero. La conformación de la sociedad es un hito complejo en lo que es
plana, la historia natural del planeta. Pero en principio así es como funciona a nivel evolutivo. Y a nivel fisiológico tienes el impulso de ayudar a los que están a tu alrededor. Porque a nivel evolutivo vas a recibir esto. Y no le puedes decir a una madre que su hijo no sirve, aunque tenga el síndrome que sea, porque tiene un apego emocional a ese individuo. No tenemos el derecho moral de simplemente eliminar gente. Eso nos pondría a niveles más allá del ángel cruel. Nos haríamos pensar dioses. ¿Y sabes lo que pasó cuando la gente se sintió endiosada frente a las razas que habitaban o a las variaciones de humanos que habitaban ciertas tierras? No salió muy bonito. No salió muy bonito. Si la naturaleza ya los cobra por ser demasiado inviables, eso es otra cuestión. Pero desde este punto de vista, no es una decisión que debamos tomar. Además, tienen que sobrevivir todos los genes posibles. Y creo que ya me estoy metiendo en los ámbitos de moralidad muy, muy viscosos, y yo ya voy a terminar aquí el directo. ¿Qué les parece? A mí me parece bien. Yo hacía con la niña, no debía poder sobrevivir. Sí. Además, la sordera puede o no ser hereditaria, así que. Yo de esa película solo vi el te lo resumo así nomás. No, el de la oficina. No. Es que al final del día nunca se busca el ser perfecto. Solo el que puede seguir reproduciéndose. Vale, y espero que algún día cuando se canse la singularidad sea burlado y eso me tocó. La singularidad tecnológica es una tal cualidad genética sin pensarlas. A mí me preocupa más de los gobiernos actuales que no dejaran que se alcance la singularidad tecnológica. Porque es algo con lo que puedes hacer. La singularidad tecnológica no sabes si llegará, pero entiendo tu punto. Un ser súper inteligente que haya decidido la manera óptima. La manera óptima en la que debería ser el mundo. Pero si te fijas, esa sería la decisión que le estás dando a los humanos en este instante. Pero al ser una máquina, no te parece moralmente correcto que esa tome la decisión. Y antes de que esto continuase, por cierto, el darwinismo social no lo propuso Darwin. De hecho, estaba en contra de él. ¿Y qué es? Y antes de que el debate continúe por esos, sí, con Vale de Latinoamérica. De Netflix. Antes de que esto siga avanzando, pero haberles dejado cositas para que piensen en la cabeza. Eso y un virus bien chungo que les va a mandar a volar a Groenlandia. Voy a terminar el directo, ha sido un placer. Gracias por las preguntas importantes que se han hecho. Siempre estoy dispuesto a responder. Así que nos vemos.